Hola a todos, esta semana vamos a hablar un poco sobre el interior terrestre. Para empezar vamos a hacer un breve resumen de cómo está compuesto nuestro planeta internamente. Para eso imaginémonos que tenemos un durazno, ¿sí? Y lo cortamos a la mitad. Lo que vamos a diferenciar son tres partes importantes, lo mismo que pasa en nuestro planeta. La parte más externa, que sería la cáscara del durazno, en la Tierra es lo que se llama la corteza, que es una capa muy fina y rígida y frágil de unos 30 kilómetros de espesor. Por consiguiente, debajo tenemos lo que sería la pulpa del durazno. En la Tierra se llama manto, que es una capa muy gruesa compuesta principalmente por sílices y el material está a mayor temperatura y presión y se comporta de forma más dúctil. O sea, menos rígida y tiene más viscosidad. Por último, tenemos el carozo, que en nuestro planeta sería el núcleo terrestre. Así que, como ustedes han elegido en la encuesta, vamos a hablar un poco sobre esto, un poco más sobre el núcleo terrestre. El núcleo es, bueno, como dije, la parte más interna de nuestro planeta. Está compuesto principalmente por metales pesados como hierro y níquel. Y tiene unos 3.500 kilómetros de espesor, de radio, disculpen, que bueno, para que se den una idea, ese es el radio aproximado del planeta Marte. Y está en un ambiente de mucha presión y temperatura. La temperatura del núcleo es aproximadamente 6.000 grados centígrados, que para que se den una idea, esa es la temperatura de la superficie del Sol. Las fuentes de este calor son las fuentes conocidas son tres. Tenemos radiactividad de elementos presentes en el núcleo, tenemos calor remanente de la misma formación del planeta y el calor proveniente de la cristalización del núcleo. El núcleo tiene dos partes importantes, el núcleo interno y el núcleo externo. El núcleo interno es sólido y el núcleo externo es líquido. ¿Cómo es esto de que dos estados físicos conviven en el mismo ambiente a misma presión y temperatura? Bueno, para que se den una idea, esto es lo mismo sucede en una zona donde tenemos un iceberg, por ejemplo, que tenemos el estado, la misma sustancia que es el agua, conviviendo en estado sólido y en estado líquido a la misma temperatura. Tal como les he contado en un video previo de A Ciencia Cierta, en el núcleo externo tenemos el origen de lo que es nuestro campo magnético. Como sabemos, el núcleo externo es líquido y como tenemos un ambiente a mucha temperatura, esto genera movimientos en los materiales que presenta el núcleo externo, que tienen muchas partículas cargadas que generan una corriente y que derivan en este campo magnético que conocemos. Otro efecto, otro fenómeno que podemos evidenciar desde la superficie de nuestro planeta, que tiene su origen en la interacción del núcleo con el manto, es lo que se llama punto caliente o hotspot. Estas son regiones en nuestro planeta muy acotadas, en donde hay un flujo de calor muy alto, ¿sí? Y debido a una ingresión de materiales provenientes del manto, que están a mucha temperatura. Estos materiales provenientes del manto se ascienden a través de un conducto o una estructura que se conoce como pluma mantélica o pluma del manto. Esta pluma tiene su comienzo, su origen, principalmente en la intersección del núcleo con el manto. Lo que pasa acá es, como les dije, el núcleo está a mucha temperatura. Genera que los materiales en contacto con el núcleo que pertenecen al manto bajen su densidad significativamente y aumente muchísimo su temperatura. Entonces esto forma una capa de materiales del manto inferior que se conoce como capa D. Estos materiales en su defecto pueden llegar a empezar a ascender, ¿sí? Por este conducto que les decía que se llama pluma mantélica, que esto es lo que forma, ¿no? Esta capa D que eventualmente puede llegar a formar la pluma y en su defecto puede llegar a superficie formando estos puntos calientes. Y tenemos, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, hay dos puntos calientes que
importantes. Hay varios, pero bueno, los dos más importantes son uno que está ubicado en Islandia y otro que está ubicado en el arco de islas de Hawái, que justamente este punto caliente fue el culpable, el responsable de la generación de este arco de islas. ¿Cómo es que sabemos todo esto, ¿no? Sobre el interior terrestre, cómo está compuesto el núcleo, estas estructuras que se forman, la temperatura, la presión y todo eso? ¿Cómo es que sabe? Bueno, esto es, son muchos años de estudio de, a partir de una ciencia que es, tiene, que es la principal en estudiar esto, estas propiedades internas, que es la sismología, o sea, el estudio de los terremotos. ¿Cómo es esto? Bueno, como sabemos, los terremotos se generan más cerca de la superficie, ¿sí? Pero generan ondas, un frente de ondas que viaja por todo el planeta, ¿sí? Y si tienen una suficiente energía, pueden llegar a atravesar todo el planeta y podemos llegar a detectar esas ondas en un punto opuesto al que se generó el terremoto, ¿sí? Para que se den una idea, terremotos que se generan en Japón, por ejemplo, los podemos detectar desde nuestro sismógrafo en el Observatorio de La Plata, por ejemplo. Entonces, esas ondas llevan información del medio por el que se propagaron, ¿sí? Y podemos analizar ciertas propiedades de esa onda como velocidad, frecuencia, dirección, energía que traen. Y todas estas propiedades dependen del medio en el que se propagaron. O sea, del núcleo en su defecto, pueden llegar a haber atravesado el manto, estas estructuras que son las plumas mantélicas. Entonces, a partir de estas ondas que generan los terremotos, nosotros podemos llegar a generar un modelo de interior terrestre. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles sobre el núcleo terrestre. Estén atentos a las próximas encuestas de A Ciencia Cierta y cuídense mucho.